La situación de las 79.456 familias que viven de la producción cafetera en Antioquia es cada vez más delicada. Jaime Garzón, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, manifestó que de continuar bajando el precio del café, los productores antioqueños tendrían que vender la carga de 125 kilogramos por debajo de los 700 mil pesos, lo que les generaría graves pérdidas económicas. Por eso estamos mirando con los comités departamentales de cafeteros de cada uno de estos departamentos productores de café qué hacemos. Hay un movimiento nacional y ya internacional porque eh, Brasil y otros países se están sumando a esta propuesta de que el día 4 y 5 de septiembre no se venda café en la Bolsa de Nueva York. A ver si logramos eh, presionar para que el precio internacional del café esté por encima del... Eh, del eh, del, del dólar a los 1.20 dólares. Garzón informó que el café está en 2.676 veredas ubicadas en 92 municipios de Antioquia, donde además hay más de 122.200 hectáreas sembradas con café y de ellas 101.483 están en producción. El secretario de Agricultura de Antioquia se reunirá esta semana con el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón, para buscar soluciones a la crisis del sector.